Todos los machos y las hembras humanos tienen un conjunto de características biológicas de género, pero las culturas en las que viven no las aceptan así como así. Las modifican de mil maneras distintas, exagerando algunas y suprimiendo otras, cambiándolas y haciéndolas más y más sofisticadas, trasladando el lenguaje biológico del sexo en una compleja aventura cultural. El lenguaje de los sexos. Hoy en día, que los seres humanos exhiban su género no es un asunto sencillo. En lugar de transmitir silenciosamente sus señales reproductivas básicas, proclaman ruidosamente su situación de adultos con toda la complejidad que puede ofrecer la vida moderna. Nos hemos sensibilizado para considerar mil detalles pequeños cuando ponemos los ojos en un miembro del sexo opuesto y realizar cálculos instantáneos para calibrar su atractivo. Un estudio hecho en 200 culturas distintas para establecer lo que se considera especialmente atractivo no ha detectado casi ninguna cualidad que se encontrara en todas partes. Por cada cultura que se concentraba en un rasgo particular, había otra que estaba obsesionada por alguna otra parte del cuerpo. Normalmente, esos rasgos eran exageraciones de una señal u otra de las muchas que tienen los géneros humanos. Las características físicas que nos distinguen más claramente como masculinos o femeninos son las que transmiten las señales más fuertes. Por ejemplo, el cuello femenino es más largo, más delgado y más de cisne que el masculino. En consecuencia, un cuello largo y delgado es una característica intensamente femenina y cualquier cosa que aumente o resalte este rasgo aumentará la feminidad del aspecto. Y el extremo de la feminidad son estas bailarinas rusas, que en sus rigurosas sesiones de entrenamiento desarrollan posturas que parecen darles los cuellos más largos del mundo. Pero no del todo. Hay una cultura que ha llevado esta característica de género en particular aún más al extremo. Las mujeres jirafa del poblado Padaung, al este de Burma, empiezan a colocarse anillos de cobre en el cuello cuando son muy jóvenes. A medida que crecen se colocan cada vez más anillas, lo que empuja sus hombros hacia abajo más y más. Cuando llegan a la edad adulta, tienen los cuellos femeninos más largos de todo el mundo. El sueño de todas las mujeres es alcanzar el número máximo de 32 anillas, aunque pocas consiguen llegar a ese objetivo. Tradicionalmente la costumbre se explicaba como protección contra los ataques de los tigres, pero hoy en día las mujeres Padaung dan una explicación más sencilla. Llevar anillas de cobre alrededor del cuello te vuelve más bonita. Como con todas las formas de belleza extremas, hay que pagar un precio. En este caso es el gran peso que las mujeres deben cargar sobre el cuerpo durante toda su vida de adultas y la falta de flexibilidad cuando realizan sus tareas domésticas. A lo largo de la historia, las sociedades humanas han tomado las diferencias biológicas entre los sexos y las han exagerado de forma salvaje, intentando superar a la naturaleza. Mientras una cultura se concentraba en una parte del cuerpo, otra elegía una distinta. Por ejemplo, las mujeres tienen los pies más pequeños que los hombres, así que si hubiera forma de producir un pie súper pequeño, ese sería un pie súper femenino. La forma más clara de ilustrar esa idea es este antiguo zapato chino. Y lo crean o no, este no era el zapato de un niño muy pequeño, sino de una mujer china totalmente adulta, a pesar de su medida diminuta. Era una mujer que había sufrido el tremendo dolor del vendaje de pies tradicional. De pequeña, hacia los 6 o 7 años, su madre insistiría para que fuera al vendador de pies, y allí le aplastarían el pie. Se hacía con una cinta muy larga, de unos 5 centímetros de ancho y unos 3 metros de largo, que se envolvía alrededor del diminuto pie. Los dedos, los 4 dedos más pequeños, se metían por debajo,
El pulgar se dejaba recto y luego se envolvía en el talón en forma de 8, para juntar el talón y la suela hasta que el pie quedaba aplastado. A medida que pasaban los años, este pie diminuto como una pezuña quedaba permanentemente deformado. Las mujeres no podían volver a correr, solo podían andar a tumbos sobre unos pies diminutos, pero le daban un valor social muy alto, y el pie resultaba sexualmente muy excitante para los hombres chinos. El pie se llamaba el loto de oro y se convirtió en objeto de deseo sexual. Durante el acto amoroso, los hombres lo tocaban, lo acariciaban, lo besaban, lo chupaban y hasta se metían el pie entero en la boca como parte del juego preliminar del amor. Esta costumbre duró casi 1000 años, desde el siglo X hasta principios del siglo XX, en que se abolió como cruel y bárbaro. Pero aunque la costumbre se haya eliminado y el dolor haya desaparecido, quedan estas exquisitas reliquias en toda su delicada belleza. Como las damas chinas de antaño, las mujeres modernas prefieren zapatos que sean lo más pequeños posible. Puede que no lleguen a aplastarse los pies, pero intuitivamente reconocen la feminidad de un pie pequeño. Y hay un viejo dicho entre los zapateros que dice: si un zapato es atractivo, no es de tu talla. Las mujeres occidentales no solo llevan zapatos demasiado pequeños, sino que suelen llevarlos de una forma que perjudica el movimiento de locomoción normal. Los zapatos a la moda, de tacón alto, amenazan el equilibrio del cuerpo. Como los zapatos chinos hacen que el caminar de quien los lleva resulte más precario, más vulnerable, y por eso es más probable que despierten el instinto protector de los machos humanos. El precio médico que se paga por esta forma de atractivo sexual en concreto incluye en casos extremos callos y durezas, dedos atrofiados, tobillos torcidos, espaldas doloridas y músculos de las pantorrillas acortados. Pero nadie ha dicho nunca que la exageración del propio género iba a ser fácil. Otra zona del cuerpo que se presta a la amplificación del género es la boca. En general, la hembra humana tiene los labios más grandes que el macho, y no solo eso, sino que sus labios ya generosos aumentan de tamaño cuando se excita sexualmente. Y el eco de estos labios faciales y genitales femeninos es una señal sexual importante. En el momento de la excitación sexual, los dos se hinchan y se vuelven más rojos, porque están llenos de sangre. Si resulta atractivo que una mujer tenga los labios gruesos y rojos, exagerar su tamaño y su color los hará aún más atractivos. Y desde los antiguos tiempos egipcios, las mujeres atrajeron la atención hacia sus labios con pintalabios brillantes, que incluso extendían el límite de la pintura por fuera de la línea natural del labio, para que los labios parecieran aún más grandes. Pero como exageración de labios, la aplicación de pintalabios occidental palidece hasta la insignificancia comparado con lo que hacen las mujeres de las tribus Surma y Mutsi de Etiopía. Su objetivo es tener los labios más grandes que sea humanamente posible tener. Cuando las chicas son jóvenes, se les abre un corte en el labio y se les coloca dentro un platillo del tamaño de una moneda para estirarlo. A medida que se van haciendo mayores, se sustituye el plato y cada vez es más y más grande. El valor de una joven se determina por el tamaño de su plato, y cuando está lista para casarse, su precio como esposa se fijará según lo grande que sea el plato de su labio en ese momento. Los platos tribales pueden parecer raros a los ojos occidentales, pero tenemos nuestra propia versión de ellos, algo más modesta. Los llamamos labios picados de abeja. I think so. And then new you. Right. New lips. Para las mujeres que están dispuestas a recurrir a la cirugía para mejorar su aspecto, es posible aumentar los labios para que les quede un atractivo mohín permanente en la boca. Este proceso, que implica la inserción de tiras de grasa en la carne de los labios, puede ser menos espectacular que meterse platos enormes en la boca. Pero la idea básica es la misma. Los labios grandes son más atractivos. Fei Fan, the upper lip increased by 3.5 millimeters, the lower lip increased by 5 millimeters. Well, now what we do is you lick your lips and we can stick you to a window. Was it as difficult as you thought it would be? No, it was nothing for me. Did it take the full 2 hours? No. Yeah.
I did, yeah. Mm-hmm. Yeah, I thought it'd be like, the way he was explaining it, like a giant sea bass or something. Mm-hmm. So it's not as bad as I expected. It's beautiful. You think so already, huh? Oh, yeah. Okay. Yeah. Very nice. Yeah. All ready to go? I am. Yeah. Gran parte del atractivo sexual de la hembra humana está relacionada con su capacidad para tener hijos. Unas caderas anchas y un abdomen suelto prometen partos fáciles, y los movimientos corporales que subrayan esas cualidades transmiten potentes señales sexuales a los ojos de los machos. Esta es la base de la famosa danza del vientre turca, que aquí se practica no como brillante número de cabaret para turistas, sino como es en verdad, una exhibición erótica de las turcas para los turcos. En Camerún, al oeste del África tropical, donde la tasa de natalidad es alta, de hecho tres veces más alta que en Norteamérica o Europa, la capacidad de tener hijos es un elemento aún más importante del atractivo femenino. Por eso no tiene nada de sorprendente que los trucos que usan las mujeres locales para exhibir su potencial reproductivo sean aún más exagerados. Si una pelvis grande es buena para dar a luz, ¿por qué no ayudar a la naturaleza creando una superpelvis? Estas mujeres se preparan para salir de noche y se rellenan las faldas de cojines para dar la impresión de que sus caderas son enormemente anchas y, por lo tanto, perfectas para concebir con gran facilidad. Los resultados pueden parecer torpes y exagerados a los ojos de los occidentales, pero para los machos locales, esta silueta hinchada es el colmo de la sexualidad femenina. Si se espera de una esposa que dé a luz por lo menos 6 hijos, como ocurre en este país concreto, estos arcos pélvicos anchos permitirán que los nuevos niños se deslicen para llegar al mundo con absoluta facilidad. Otra forma alternativa para resaltar las caderas es reducir artificialmente la medida de la cintura. En épocas antiguas, esto se hacía ajustando el cuerpo femenino con corsés tan apretados que las mujeres casi no podían respirar. En el auge del período victoriano, algunas mujeres incluso se hacían quitar las costillas inferiores con cirugía para conseguir el tipo perfecto de un reloj de arena. En Occidente, sin embargo, la tasa de natalidad ha caído drásticamente y las preferencias se inclinan por una figura más delgada y juvenil. La mujer ideal ya no es la criadora, voluptuosa y ancha de caderas, sino la compañera, más viva y juguetona. Esta figura más delgada necesita alguna ayuda para destacar sus señales sexuales primitivas y la encuentra en un nuevo tipo de vestido. Este es el Bambra sujetaculos, diseñado para controlar y dar forma a las nalgas, y da a quien lo lleva una silueta que vuelve a instaurar la sexualidad del trasero femenino y al mismo tiempo manteniendo el mínimo de grasa corporal como exige la moda contemporánea. Mm-hmm. Okay, that's great. Good. Thanks very much. Can you put the next garment on now, please? Yes, all right. Puede que las caderas generosas no sean populares en Occidente, pero los pechos generosos siguen siendo muy apreciados. Como la forma hemisférica de los pechos femeninos es una señal sexual tan potente para nuestra especie, no es nada sorprendente descubrir que algunas mujeres recurren a la cirugía para resaltar este rasgo. Los implantes de silicona crean pechos que se mantienen tiesa y espectacularmente redondos, hagan lo que hagan sus poseedoras. Eso crea una potente imagen de cara a los espectadores. Pero si estos pechos de aspecto mejorado son sensuales al tacto, es otra cuestión. En el contexto del bar de topless, sin embargo, esto no tiene importancia, porque aquí tocar está estrictamente prohibido.
Incluso en los rasgos donde no existe diferencia entre los sexos, la cultura los inventa enseguida. No hay ninguna diferencia biológica, por ejemplo, entre el pelo que crece en la cabeza de un macho adulto joven o el de una hembra adulta joven. Hasta que aparece la calvicie masculina, a edad más avanzada, el pelo de la cabeza es exactamente idéntico en los dos sexos, si no se toca y se deja crecer de forma natural. Pero apenas hay ninguna sociedad humana en la Tierra donde se tenga esa oportunidad. Hay peluqueros por todas partes. Los peinados masculinos suelen ser más cortos y más sencillos que los femeninos. Esa diferencia data de la antigua Roma, cuando los soldados romanos se rapaban el pelo. El pelo rapado es más difícil de agarrar en el cuerpo a cuerpo. El pelo largo hace más vulnerable a quien lo lleva. Desde entonces, un pelo corto se considera esencialmente masculino, y los peinados más elaborados se consideran femeninos. Las sociedades de todo el mundo han adoptado el pelo como una característica de género adecuadamente evidente. En la India, donde tradicionalmente las mujeres solían llevar el pelo muy largo y por lo tanto súper femenino, una chica que decide cortarse el pelo está haciendo una declaración de principios muy fuerte. Soy moderna, soy independiente, estoy liberada. Puede que le haya llevado años conseguir que ese pelo tan hermoso le crezca hasta este punto, pero es hora de tomar una actitud ante la vida más severa y más profesional. En Occidente, a pesar de todo, donde los peinados son muy variables y el pelo largo no lleva la carga de una implicación tradicional, las mujeres pueden disfrutar del atractivo sexual que presta sin que les robe su imagen liberada. Esto ha conducido a buscar formas ingeniosas de hacer que el pelo de las mujeres parezca más largo, uno de los cuales es añadir hebras de pelo natural al pelo corto ya existente. Así, mientras el pelo se corta sin piedad en Oriente, se pega con gran delicadeza en Occidente. En un proceso que dura hasta 4 horas, un pegamento desarrollado especialmente coloca las hebras de pelo humano en su lugar, pero el efecto es solo temporal y dura unos 3 meses. La consecuencia es que por cada persona que se hace añadir pelo de esta forma, alguien con el pelo largo ha decidido tomar una postura distinta y se lo ha cortado. Y el significado cultural de este arreglo recíproco se refleja en el hecho de que el comercio de pelo va en una sola dirección. La India y China son los principales exportadores y Occidente es el único mercado. Incluso en un régimen militar igualitario, donde las influencias culturales parecen ser mínimas, las distinciones de género artificial se conservan. Aquí, donde los hombres y las mujeres son tratados supuestamente igual, y a ambos se les exige llevar el pelo muy corto, aún hay diferencia bastante como para distinguir el pelo femenino del masculino, incluso cuando los trajes y las posturas son idénticas. Una de las cualidades del pelo largo femenino es que es mucho más suave y mucho más sensual al tacto que el pelo rapado masculino. Esto ha llevado a muchas sociedades a crear un tabú sobre su exhibición abierta. En algunas culturas, el tabú es absoluto y las mujeres no pueden mostrar su pelo en público en ningún momento. En otras, el tabú es parcial y se aplica solo en contextos sagrados. Aquí en San Petersburgo, las rusas con su pelo largo tradicional que entran en esta iglesia ortodoxa rusa deben cubrir su pelo como acto de humildad, aunque los hombres con su pelo corto tradicional no se enfrentan a la misma restricción. Los atributos de género, incluso los creados artificialmente por la sociedad, pueden resultar tan potentes que hay que suprimirlos en contextos asexuales.
A muchas mujeres que viven en países del Oriente Medio, solo con cubrirse la cabeza no les basta. Casi todas las características de género deben ser minimizadas y suprimidas. Estas jóvenes cubiertas de espesos velos no son monjas. Son estudiantes universitarias, separadas del mundo por un cortinón de tela negra que oscurece completamente su forma femenina, evitando cualquier señal sexual de sus caderas, pechos, nalgas, piernas, brazos, manos, labios, mejillas, casi todo menos sus ojos. Esta es la única característica que se les permite exponer al mundo exterior y solamente está permitido para que puedan ver por dónde van. Pero esta forma de aislar los ojos nos recuerda precisamente la fuerza que tiene este rasgo facial como emisor de señales. Incluso en las culturas en las que es posible desplegar públicamente casi todas las características físicas de género, los ojos conservan un significado especial. El contacto visual es una forma íntima y directa de comunicación entre los sexos humanos. Mantener un contacto visual prolongado con un miembro del sexo opuesto da una señal clara de interés carnal. Un contacto visual prolongado en cualquier otro contexto sería amenazador, pero para los jóvenes enamorados no lo es. Para ellos es una parte esencial del proceso de unión de pareja y suele realizarse a muy corta distancia. Hay un motivo para eso. Un aparato llamado pupilómetro mide exactamente los cambios en la pupila de los sujetos del experimento mientras ven una sucesión de imágenes. El tamaño de las pupilas cambia según la respuesta emocional hacia el objeto de nuestra mirada. Si vemos algo que nos gusta, las pupilas se hacen mayores, aunque no haya ningún cambio en la cantidad de luz. Pero si vemos algo repelente, se hacen más pequeñas. Por eso, cuando los jóvenes enamorados se miran fijamente a los ojos, inconscientemente están observando las pupilas del otro para ver si se hacen mayores o más pequeñas. Si se dilatan, significa que a nuestra pareja le gusta lo que está viendo. Y esa es una indicación importante de que alguien se está enamorando. Y como nos gusta la gente a quien le gustamos, eso implica que una cara con las pupilas dilatadas es más atractiva para nosotros que una cara con dos pupilas como cabezas de alfiler. Por eso los publicistas a veces dilatan las pupilas de las chicas en sus anuncios, para que nos sintamos más inclinados a comprar sus productos. Y por la misma razón, las cortesanas italianas se ponían belladona, que literalmente significa mujer hermosa, en los ojos, para dilatar exageradamente las pupilas y resultar más atractivas para sus parejas masculinas. When you have a performer on stage, what do? You put the spotlight on them. Como los ojos son tan importantes en la comunicación entre los sexos, estamos dispuestos a esforzarnos mucho para mejorar su apariencia, para que parezcan mayores, más anchos, más llenos de color, y por lo tanto más capaces de atraer las miradas de un miembro del sexo opuesto, esperando que cuando se haya establecido contacto visual, el lenguaje secreto de las pupilas obrará su magia. Okay. Go ahead and do the other side. Jamie. What you want to do is you want to open up your face and create the accent this way. Isn't that what you want to do? Right? So you want to go from the outside in. But tissue paper is not good for your your lid, for your skin on your lid. Just apply a teeny weeny inch, a little bit more right here on this side. Would you please? Start from the outside. En algunas culturas, estas cosas no se dejan al azar. A las chicas, cuando llegan a la edad en que los encuentros románticos pronto resultarán importantes, se les enseña a sacar partido de sus señales visuales tan importantes. Wow. Algunas veces, para acentuar los ojos, llegamos a ciertos límites que tienen más que ver con el teatro de la ópera que con un salón de belleza. Nada es demasiado para animar ese contacto visual tan importante y para mantenerlo una vez conseguido. Igual que un buen marco nos ayuda a mirar mejor un cuadro, enmarcar los ojos aumentando las pestañas ayuda a concentrar la atención donde es más necesaria. What's up?
Las modas en la belleza son pasajeras y el valor cultural asociado a los distintos rasgos cambian en todo el mundo. Pero hay dos cualidades que tienen un atractivo universal. Me refiero a las señales de juventud y salud. En lo referente a la sexualidad, cuanto más joven y más sano es un humano adulto, más fuertes son las señales que él o ella emite. La gracia está en la piel sin arrugas y la flexibilidad de movimientos. Los jóvenes saltan y botan, mientras que sus mayores se arrastran o se dejan caer. Los cuerpos de los jóvenes parecen más blandos y ligeros, como si la fuerza de la gravedad fuera injustamente amable con ellos. Son características sexuales muy potentes que nunca dejan de atraer las miradas de los observadores. Una piel sin manchas es uno de los pocos signos universales de belleza, porque refleja a un tiempo juventud y salud. Los cosméticos pueden mejorar su aspecto, pero a veces se necesita algo más drástico. Early signs of change are where there's a little bit of descent and it begins to square off the lower part of the face. So that instead of being at an angle, it's a little blocked off. We just raise the brow as a separate thing to what's a pretty height, and then trim any additional tissue that's left in there. These are two different approaches. It's not that one is better than the other. A medida que envejecemos, la piel de nuestra cara se vuelve más floja y arrugada, hasta que el maquillaje solo no es suficiente. Entonces, la respuesta, si queremos seguir transmitiendo las fuertes señales sexuales de la juventud, es la cirugía plástica, en la que la piel se echa hacia atrás y se tensa, y se quita lo que sobra. No es un procedimiento para cobardes, y el aumento de su popularidad es una prueba de la gran importancia que se le da a estas señales externas de juventud, sobre todo entre las mujeres activas y modernas. When we do this kind of surgery, people will report that their friends say they look rested. Pero las mujeres no son las únicas. El deseo de parecer joven es uno de los factores que hay detrás de esa extraña actividad masculina, el afeitado. Muchos machos adultos de todo el mundo dedican una parte considerable de su tiempo a borrar ese distintivo del macho adulto, la barba. Es extraordinario pensar que si un hombre pasa 10 minutos diarios en esa tarea, desde los 18 años, digamos, hasta los 60, suman un total de 2.555 horas, o sea, 106 días de su vida. Dicen que el afeitado hace que los hombres parezcan más jóvenes, más sanos y más expresivos. Todo eso puede ser cierto, pero hoy en día el factor más importante de ellos es sin duda el que ayuda a reducir edad. La barbilla afeitada le da a la cara masculina una imagen juvenil que ayuda a su propietario a parecer mucho más joven de lo que es realmente, o eso espera. Hay otras imitaciones muy distintas de la juventud entre los adultos y no se reducen a detalles de apariencia física. Por ejemplo, en todos los rincones del mundo, las parejas se dedican a una actividad infantil como es pelear en broma. En las primeras fases de emparejamiento, los humanos adultos adoptan comportamientos infantiles como parte del cortejo. Thank you.
De un país a otro, los consortes masculinos y femeninos por igual transmiten señales infantiles a través de juegos de fuerza repentinos y alegres. Presentándose casi como niños ante la otra persona, crean respuestas protectoras muy intensas, respuestas mutuas. Las exhibiciones de salud son muy valiosas para los jóvenes adultos que quieran anunciarse como posibles parejas sexuales. Con este fin, por todo el mundo, en casi todas las culturas, se les encuentra realizando extraños movimientos rítmicos ante los demás. Quieren demostrar su buen estado físico, pero sin entrar en algo tan competitivo como el deporte. Por eso giran uno enfrente del otro, haciendo como si andaran, pero sin ir a ninguna parte. Eso se llama bailar. La enérgica actividad de los bailarines sugiere unas cualidades de vigor físico que se traducen en un fuerte potencial reproductivo. Ahora que las danzas guerreras son cosa del pasado, casi todos los bailes a lo largo y ancho del mundo son una forma simbólica de cortejo humano, con un regusto innegablemente sexual, que da a los adultos jóvenes la posibilidad de calcular la salud física, la juventud y la resistencia del otro. Los movimientos del baile pueden variar, la música puede sonar de forma diferente, pero en todas partes el mensaje humano es el mismo. Las diferencias que existen entre los genitales masculinos y femeninos son la fuente de muchas señales sexuales importantes. Podemos darlo por sabido, pero hay que recordar que en muchos animales no existe tal diferencia. Hay una abertura masculina y una abertura femenina, y las dos se juntan en el apareamiento y ya está. Pero como el macho humano tiene un pene, eso le da una posibilidad para toda clase de simbolismos sexuales. Y como el pene, cuando está excitado sexualmente, se hace más grande, el proceso de dilatación en sí mismo se convierte en una señal sexual importante. Por eso los machos presumen siempre tanto de pene grande. Y si pasamos de los confines del cuerpo humano al mundo del arte, encontramos que el simbolismo fálico o el simbolismo en esculturas no tiene límites. Ahí el proceso de aumento se exagera más y más y tenemos figuras fálicas enormes. El culto del falo como símbolo de virilidad es conocido desde los inicios de la era neolítica, hace unos 10.000 años. Además, el falo como fuente de vida humana se consideraba tan importante que el culto al falo se extendió por todo el mundo.
Hoy en día las parejas japonesas visitan un templo dedicado al poder de dar vida del pene. Hacen ofrendas y rezan para que les dé hijos. Los que ven concedidas sus plegarias vuelven para dar las gracias y dejan notas como testigos de la fuerza del templo. No es ninguna rareza ni un rasgo cultural menor. El culto al falo está extendido por todo el mundo. En Tailandia, penes simbólicos se engalanan y adornan con sedas de colores, flores y otras ofrendas. Se les ve como objetos de belleza espectacular, no como la obscenidad que pueden parecer a algunos pacatos ojos occidentales. En la India también. El antiguo culto al falo, conocido aquí como Lingam, ha perdurado sin interrupciones durante siglos. Aunque el lingam indio es menos espectacular y menos explícito en sus detalles que los falos de otros países, cumple un papel muy importante en la vida diaria. La gente puede visitar los templos varias veces al día para tomar parte en complicadas ceremonias. El culto al falo, fuente de poder generativo, el símbolo del dios hindú Shiva, debe acompañarse siempre con libaciones y ofrendas y con sonido de campanas. Ningún lingam puede moverse nunca de su sagrada posición. Sería un acto de desacración. Una vez colocado, debe quedarse en su lugar para siempre. Los templos al lingam son algo muy corriente en cada esquina. En Occidente, una estatua así no podría exhibirse públicamente. Aquí es aceptable exponer un arma que dispara muerte, pero no algo así, que dispara vida. Irónicamente, en las Filipinas hay un arma que cumple un papel inesperado en el origen de una exhibición pública de falos muy poco corriente. Estas pistolas de feria disparan pelotitas de plástico que llaman bolitas. Están hechas especialmente para disparar en las ferias, pero ahora han encontrado otra utilidad aún más extraordinaria. Dentro de este edificio destartalado, un cirujano de barrio se prepara para cortar el pene de un joven e insertar unas cuantas de estas bolitas de plástico bajo la piel. Suponiendo que el grado de higiene sea mejor de lo que parece, la operación será muy sencilla y la cualidad inerte de las bolitas de plástico implica que, en teoría, no deberían crear ningún problema a largo plazo. Es una operación que demuestra hasta dónde son capaces de llegar algunos chicos para mejorar su vida sexual. Cuando ha terminado de insertarlas, el cirujano vuelve a coser el pene y lo deja para que se cure. Al cabo de cierto tiempo, el nuevo pene mejorado estará cubierto de bultitos pequeños, duros y en relieve. Estos le darán dos satisfacciones a su orgulloso poseedor. Serán una estimulación añadida para sus parejas sexuales femeninas y algo aún más importante, tal vez, su consideración sexual subirá ante sus amigos masculinos. Otra forma de atractivo sexual son las pruebas de valor. Una forma popular de dicha prueba, que se encuentra por todo el mundo, es la mutilación del cuerpo. Aquí en Tahití, durante siglos, los hombres jóvenes se han sometido a dolorosísimas formas de tatuaje corporal, solo para mejorar su apariencia, para resultar más atractivos. La consecuencia de esto es que si hacen algo así solo para estar guapos, también serán valientes y atrevidos a la hora de proteger a sus parejas y su familia, y eso es lo que les da su atractivo. A pesar de este atractivo subsidiario, la piel tatuada no goza de una aprobación universal.
La gente está muy dividida sobre si aumenta el atractivo sexual o lo reduce. Los que adoptan un punto de vista negativo seguramente reaccionan así porque interfiere con la otra respuesta básica que encuentra atractiva una piel suave, clara e intacta. Por este motivo sigue siendo una exhibición para minorías, aunque está sorprendentemente extendido. Y desde luego es cierto que en las culturas donde se ha impuesto como norma social, la extensión y la dolorosa complejidad del tatuaje les da a los hombres que lo llevan y soportan pacientemente varias horas por el arte un atractivo especial para las mujeres del país. Por todo el mundo, los machos adultos inventan rituales especiales para demostrar su valentía. Y muchas mujeres se sienten sexualmente atraídas por hombres que se dedican a ocupaciones peligrosas. De una forma tácita, eso les sugiere que en caso de urgencia, serán esos hombres los más valientes para proteger a sus familias. El problema, claro, es que por culpa de esa valentía, pueden matarse o quedar gravemente heridos. A pesar de eso, el atractivo sexual de actividades peligrosas como las carreras de Fórmula 1 actúa como un imán para las mujeres, que una vez unidas emocionalmente a sus héroes, suelen pasarse la vida intentando convencerles para que abandonen la misma actividad por la que las atrajeron en un principio. A pesar de la aureola que tienen las actividades de alto riesgo, hay que decir que la muerte súbita nunca ha sido sexy. Una forma menos directa de exhibición sexual es el despliegue de algún tipo de posición social. Los individuos con una buena posición social pueden ignorar las señales físicas habituales y confiar puramente en un despliegue visible de riqueza e influencia. Una forma de hacerlo es poseer una de estas mansiones de Hollywood, aquí en Beverly Hills. Las gentes que viven en estas casas pueden ser viejos arrugados o viejos desarrugados, pero no importa, su apariencia no cuenta para nada. Su atractivo emana de la promesa de poder protector que ofrecen a sus amantes. Por todo el mundo se usan gestos caros y espectaculares para reflejar la buena posición de un pretendiente a los ojos de su posible pareja. Aquí en México, un chico que quiera impresionar al objeto de su deseo con su buena posición alquilará un grupo entero de músicos, los mariachis, para darle una serenata a su amada. Es el alto precio de la operación, más que la música en sí, lo que la impresionará. La India. En este edificio hay un salón de belleza moderno. Pero el tratamiento que se practica aquí tiene más que ver con la posición social que con la belleza. En la India, la posición social va relacionada con una forma de vida que evita el trabajo al aire libre, bajo el sol abrasador. La consecuencia es que una piel más pálida es un símbolo de buena posición social. Todo lo que se pueda hacer para aclarar la piel artificialmente ayudará a reforzar una imagen de riqueza. Y por eso aquí el blanqueo de la piel es un próspero negocio para las que quieren aumentar la exhibición pública de su posición social. Esta misma regla se aplicaba en Europa en los siglos pasados. Solo las campesinas trabajaban al aire libre y por eso la piel clara se consideraba muy deseable. A las jóvenes aristocráticas se les decía que se protegieran del sol en todo momento. Luego, en los años 20, todo cambió. Los medios de transporte más rápidos hicieron que se pusiera de moda pasar las vacaciones en la Côte d'Azur. Para demostrar que podías permitirte esas vacaciones, tenías que volver con algo que antes había estado prohibido, un buen bronceado. Todo el mundo quería una piel dorada, bien bronceada. Este era el nuevo símbolo de posición social en Europa y en el mundo occidental. Y si uno no podía pagarse el viaje, tenía que dar la impresión de que lo había hecho tostándose en una cama de rayos UVA.
Así que en dos sociedades distintas, los signos de posición social se convirtieron en exactamente opuestos. Y pasa lo mismo en todo el mundo. Cada cultura tiene sus propias reglas específicas y es muy fácil cometer errores cuando viajas de un país a otro. Hay que tomarse la molestia de aprender el lenguaje local de los sexos allí donde vayas. Y eso se aplica no solo a las exhibiciones de posición social, sino a otros tipos de señales sociales. Estamos en la isla de Malta, y aquí, como en todas partes, hay algunos ejemplos regionales muy intrigantes si uno se toma la molestia de observarlos. En muchas culturas hay señales específicas de disponibilidad. Los jóvenes adultos pueden exhibir las señales de género adecuadas, pero ¿están disponibles para el matrimonio? Cuando vivíamos en pequeñas tribus en los tiempos primitivos, no había problema. Todo el mundo conocía a todo el mundo. Pero luego, cuando las comunidades crecieron y se convirtieron en gigantescas, ese fue un grave problema. Hace unos años, cuando vivía en el Mediterráneo, observé que las casas más antiguas tenían unas repisas de piedra que sobresalían al lado. Ahí hay otro. Y esas repisas no eran solo decorativas, tenían un papel específico que cumplir como señales de disponibilidad. Lo que ocurría es que si había una doncella casadera viviendo en una casa, las repisas se decoraban de una forma determinada. Cuando una mujer doncella que vivía en la casa llegaba a la edad de merecer, su familia lo anunciaba colocando una maceta de albahaca en esta repisa, precisamente. La albahaca es una planta simbólica para los enamorados. Así se anunciaba a todo el que pasara que aquí había una muchacha dispuesta para casarse. Se preguntarán por qué se tomaban tantas molestias. ¿Por qué no salía ella y se buscaba un novio por ahí? Pues la respuesta es que en esa época no se les permitía salir. En las épocas más estrictas, solo se les permitía salir dos veces en la vida, una para su boda y otra para su entierro. El resto del tiempo lo pasaban tras estas paredes tan altas, aunque dentro había patios y todo un mundo interior donde podían vivir seguras y protegidas. Pero claro, viviendo así, era esencial tener este sistema para anunciar su disponibilidad. Incluso cuando las reglas se relajaron un poco y se permitía que salieran para ir a la iglesia, las obligaban a esconderse tras la versión maltesa del velo, la faldeta, que lo cubría todo. No solo era terriblemente oscura y repelente, sino que conseguía esconder todas sus formas y eliminar cualquier sugerencia de contorno femenino. Era un tipo de vestimenta que gritaba directamente, «Fuera, no os acerquéis», a todos los hombres que pasaran. Desde luego, no dejaba lugar a dudas sobre la no disponibilidad de la persona que lo llevaba. Las señales de disponibilidad y no disponibilidad podían encontrarse en muchas culturas muy distintas. Incluso en las alegres y despreocupadas islas del sur del Pacífico, los jóvenes suelen mostrar estas señales. En el lenguaje de las flores de Tahití, una flor tras la oreja derecha significa disponibilidad. Una flor sobre la oreja izquierda, en el lado del corazón, dice, no estoy disponible, mi corazón ya está ocupado. Así que mientras crecemos hasta la edad adulta en nuestras distintas sociedades, aprendemos a hablar el lenguaje de los sexos de mil maneras distintas, que nos hablan de nuestros humores, de nuestra fecundidad, de nuestra virilidad, nuestra posición social, nuestra valentía y nuestra disponibilidad. Normalmente tenemos cuidado de no exagerar las señales, pero en ocasiones especiales, como relajación de este autocontrol, nos lanzamos. Abandonamos las restricciones y emitimos una señal tras otra, una exhibición tras otra, en un momento de loca celebración, volviendo a la apoteosis carnal en carnaval.
Por todo el mundo, las distintas culturas han impuesto sus dialectos locales en el lenguaje del sexo. Algunos han intentado suprimirlo, restringirlo o controlarlo. Otros se han dedicado a exagerarlo alegremente. Pero de una forma u otra, los chicos deben conocer chicas, hacer el amor y procrear hijos. La excitación sexual siempre ha terminado produciendo algún tipo de familia. Por mucho que las sociedades hayan distorsionado nuestra biología humana básica, no pueden interferir con el éxito procreativo, o sus culturas desaparecerían en el vertedero de la historia. Y con 6.000 millones de gente pululando sobre la capa de la Tierra, está claro que ninguna de estas interferencias ha pasado de ser algo trivial. De todas formas, lo que pueda ocurrir en el futuro, con la llegada de la ingeniería genética eficazmente controlada, ya no lo sabe nadie. Pero eso, como dicen algunos, es otra historia.